Bueno, pues hablando de pendientes, uno es justamente el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que bueno, pues esto ya fue aprobado en la sección instructora de la Cámara de Diputados, esta comisión, ¿no?, de alguna manera creada para debatir este tema, fue aprobada con 3 votos a favor y 1 abstención. El tema ahora pasa al Pleno para su debate y discusión. Este debate y discusión se va a realizar el día de mañana. Y bueno, pues hago contacto contigo, Marco Fragoso, porque bueno, pues has estado dándole seguimiento a todas estas tareas el día de hoy allá en la Cámara de Diputados. Buenas noches. Así es, Sofía, buenas noches, un gusto saludarte. La Cámara de Diputados podría retirarle el fuero al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ya que esta tarde integrantes de la sección instructora aprobaron el dictamen en sentido positivo para desaforarlo. El señalamiento lo hizo el presidente de la sección instructora, Jaime Humberto Pérez Bernabé, quien, recordemos, presentó un dictamen en el que estaría promoviendo que proceda la acción penal contra el fiscal acusado por delitos contra la Procuración y Administración de Justicia y tortura. Así lo dijo. En ese sentido, salió en sentido positivo con 3 votos a favor y 1 abstención. Estamos remitiendo ya prácticamente a la mesa directiva y bueno, es cuanto lo que yo les puedo comentar. Lo demás ya depende de la mesa directiva en los tiempos que tienen que hacer las notificaciones pertinentes a las partes señaladas y que estuvieron participando en todo el procedimiento de reanudación del juicio de procedencia en contra del fiscal y de la parte acusadora. A favor votaron los diputados Humberto Pérez Bernabé y Leonel Godoy de Morena, Rubén Moreira del PRI, mientras que la abstención fue por parte de Elías Lixa del PAN. ¿Qué sigue, Sofi? La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, notificará a las partes, es decir, al fiscal Carmona y a la Fiscalía General de la República, quienes decidirán si asisten o no a la sesión de este miércoles en el Palacio de San Lázaro. Los 500 diputados se convertirán en un jurado de procedencia. Hay que recordar también que se requiere mayoría absoluta, es decir, 50% más 1 voto, por lo que Morena y sus aliados tienen los números para quitarle la protección federal a Carmona y pueda ser acusado por delitos contra la Procuración y Administración de Justicia y tortura por el caso de la joven Ariadna Fernanda, quien pues su cuerpo fue hallado en la autopista La Pera en Cuautla, en Morelos. Sofi, el reporte, regreso contigo al estudio. Bueno, pues mañana estaremos en contacto contigo para que nos digas finalmente que se resuelve ya en el Pleno de la Cámara de Diputados. Gracias, Marco, buenas noches. Buenas noches, Sofi, estamos pendientes. Gracias.